Cambiamos de tema y es que el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores advirtió una serie de movilizaciones y este mes el Ministerio de Educación no cumple con los puntos acordados en beneficio a los maestros y estudiantes. Carolina Lorenzo con los detalles. En rueda de prensa, la presidenta de la ADP, Xiomara Guantes, dijo que han tenido la paciencia de HOT para garantizar la paz escolar, esperando el cumplimiento de los compromisos que contrajo el Ministerio de Educación hace 2 años con la firma de un acuerdo de 21 puntos, de los cuales solo uno ha respetado puntualmente. Advertimos que si en este mes de febrero no se cumple con los retrasos acumulados de la evaluación de desempeño y las respuestas a los demás problemas que afectan la cotidianidad escolar, nos movilizaremos a nivel nacional y contundente en la primera semana del mes de marzo 2019. Las pésimas condiciones en las que se desarrolla la jornada escolar extendida, las limitaciones sanitarias en la mayoría de los centros educativos, la carencia de recursos son algunos puntos incumplidos por educación. La dilatada y traumática evaluación del desempeño docente y los incentivos derivados de ella, la promesa del pago de retroactivo a más de 17 mil docentes en todo el país, el pago a otros 4.500 docentes que fueron evaluados y que no han cobrado su incentivo, así como la conclusión de este proceso y la apertura de las apelaciones a los no conformes con los resultados, han acumulado un desconcierto y una indignación que obligan a los docentes a reaccionar y movilizarse en todo el territorio nacional. La Asociación de Profesores manifestó que el acuerdo fue hecho con el Ministerio de Educación, por lo que los puntos deberán ser cumplidos por cualquier incumbente que ocupe el puesto. Se recuerda que el actual ministro Andrés Navarro puso su cargo a disposición para aspirar por la presidencia de la República. Les informó Carolina Lorenzo.